Las Cafés nació en el año 2016 por todo este tema pues, de los malos precios, de innovar, de tratar de que trabajar asociativamente nos podría ir mejor. Hoy en día Colombia ha habido como un boom reciente de los cafés especiales. La base económica campesina que mueve la economía local de este municipio se llama el café. Como ustedes lo saben, el agro de nosotros está envejecido. Yo también las he hecho a ellos, de todas maneras, mire que pueden tener mucho estudio, pero ahora los que tienen estudio, ¿qué gana uno con un papel y que uno no sepa hacer nada? Si uno sabe solamente ir a una, pues así, para uno trabajar en un puesto bueno por ahí, es muy difícil. Podemos decir que el café de Támesis siempre ha sido especial. Támesis hoy tiene 7 espacios o 7 tiendas donde usted puede ir a consumirse un muy buen café. Los tamesinos no sabemos tomar café, pero estamos en ese proceso de aprendizaje, de conocer, de aprender a tomar muy buen café. Lo que pasa es que sí, eso es un proceso poco a poco de no tomar el café con azúcar, pero pues cada cual lo toma como le guste. O sea, vamos informando poco a poco y lentamente para que el consumidor entienda la diferencia entre un café comercial y un café especial. Hay muchas personas que son muy, digámoslo así, muy cuadriculadas en la forma de tomar café. A mí mi mensaje que doy es tomen café, tómenlo como quieran. Lo importante es que tomen un buen café y de una buena calidad y ojalá lo más fresco posible. Dietro una buena taza de café, c'è una grande historia. Hay que decir la realidad, sí. Nos ha tocado temas difíciles. O sea, cuando yo entré acá, pues, los poquitos recursos que tenía los invertí haciendo la casa. Entonces, uno queda pues, prácticamente como sin plata, queda pelabongo. Y ya comienza el proceso difícil ahí, que es donde, hombre, hay que trabajar. Y hay que tener comida en la casa, hay que buscar bienestar para la familia, ¿cierto? Muchas personas se interesaron en saber cómo hacía el trabajo, cómo era la finca. Sentí mucha alegría porque sentí valorado mi esfuerzo. Y de ahí se hicieron algunos negocios con cafés en microlotes que algunas personas estuvieron interesadas en comprar. ¡Ah, Dios mío! La época de antes era una belleza. La de ahora prácticamente ya todo el mundo está desenrolado con el celular. No, a ver a dónde juegan los juegos que uno jugaba anteriormente. No se ven. Historias del Café, estreno 1 de julio por Támesis TV, contando lo que somos.